Amigos, vamos a escuchar a Sánchez porque es increíble, o sea, es el discurso de la intolerancia. Lo dijo cuando estaba en Barcelona, que va a pactar con estos tipos, que va a darle la amnistía, que va a romper el Estado de Derecho, porque no quiere que otro partido gobierne en España. Ojo, es que esto es una declaración de intenciones de una dictadura, es lo que diría cualquier dictador. No quiero alternancia, solo quiero gobernar yo. Y dice que se va a erigir en el muro frente a la ultraderecha. Bueno, pues es raro, después de darse el abrazo del oso con el PNV, que es un partido vaticanista, y con Junts, que es la extrema derecha, además racista y supremacista, y... ¿cómo no? Coalición Canaria, también. Los nacionalistas canarios, no se os olvide, que también están más cerca de la extrema derecha que la derecha, y además después de pactar con Sánchez. Vamos a escucharlo. Normalizando a la ultraderecha, si la seguimos dando cotas de poder, van a ir elevando su agresividad de las políticas que están poniendo en marcha y se irán mimetizando con sus referentes internacionales. En nuestro país, estos movimientos no han ido más lejos en el desmantelamiento de los valores constitucionales y democráticos, no por falta de voluntad, ni mucho menos por límites políticos ni morales. Tampoco, desgraciadamente, porque la derecha conservadora les haya exigido desistir. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España. Pero esto es un insulto a la inteligencia. O sea, está dando un golpe de Estado con terroristas, con la ultraderecha, con golpistas, con toda la basura política del mundo, y el problema es la ultraderecha, que en España nacional, que no existe. Y la ultraderecha, y la ultraderecha, y la ultraderecha. Pero yo, mientras tanto, destruyo el Estado de Derecho, me impongo aquí como dictador, y se acabó la democracia en España. Pero la culpa de, no es mía. No, es de la ultraderecha, que no pinta nada en esta película. Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas. Donales, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches, por decir algo en esta noche aciaga. Sí, no se aciaga. Esto ya de la ultraderecha, como comodín de esto, bueno, ya está bien. O sea, que te esté destrozando el país, que esté rompiendo el país, que esté rompiendo la libertad y la democracia, y que siga con el run-run de la ultraderecha, que la única ultraderecha que está gobernando este país es la de su socio, la de Junts. Pero si es que además le ha respondido muy bien Feijóo en varias ocasiones y le ha dicho eso, dijo, oiga, pero... si es que usted de Junts ha dicho que era un partido de ultraderecha y ahora va de la mano con ellos, ¿no? Y ha hecho ese sarcasmo de decir, bueno, si es que si a usted le fallara algún apoyo y el señor Abascal le quisiera dar sus votos, usted diría que Abascal es un progresista pata negra, ¿no? Entonces, o sea, no hay forma, Jesús Ángel, de disfrazar esta mona. O sea, no hay forma de disfrazarla por más trapos que le pongas encima. Lo que se está produciendo es unos políticos que están perdonando a otros sus delitos ante unos medios de comunicación absolutamente acríticos. Evidentemente no lo digo por Distrito Televisión y por otros tantos, pero muchos medios generalistas que son absolutamente acríticos. Yo estaba escuchando ahora también a algunos tertulianos cómo se mostraban una especie de escándalo, se mostraban escandalizados porque hoy Santiago Abascal hubiese dicho en el Congreso de los Diputados que esto era un golpe de Estado. Pero vamos a ver, y la señora Francina Armengol además le ha intentado obligar a rectificarlo. Oiga, pero ¿no se puede llamar a las cosas por su nombre? O sea, esto es un verdadero golpe de Estado. Luego Pedro Sánchez, claro, dice, oiga, pues si a ustedes les preocupa tanto la unidad de España, para que yo no tenga que votar con los independentistas, pues denme sus votos. O sea, ya es el colmo del cinismo, del cachondeo. O sea, lo lógico es, oiga, pues si usted no quiere romper España, no pacte precisamente con los separatistas. Sea usted valiente, no se atornille a la poltrona como está haciendo en estos días. O sea, en fin, lo que estamos viendo es de lo peor, por parte de los políticos y por parte de muchos medios de comunicación, que no son más que voceros y que lamebotas del poder.
Bueno, lógicamente el relato lo domina la izquierda, lo domina de una forma brutal, hasta el punto de que tiene a la mitad de España totalmente engañada. O sea, mañana Pedro Sánchez, lo he dicho antes, mata a su madre en la Plaza Mayor, a navajazos, y van a decir directamente que lo ha hecho por el bien de su madre, que la ha hecho eutanasia directamente. Esto es la realidad. Sí. Porque claro, lo que estamos viendo ahora directamente es un golpe de Estado y más o menos como si no pasara nada. Y fíjate, y hay una cosa más, Jesús Ángel. Si mañana, por un imposible, porque no va a ocurrir, alguno del bloque progresista o supuestamente llamado progresista finalmente no le diera el voto a Sánchez, y claro, ocurriría una hecatombe para ellos, bueno, para Sánchez especialmente, yo estoy convencido de que Sánchez entonces arremetería contra la amnistía, y los que ahora le aplauden por defender la amnistía, mañana le aplaudirían por decir que él se había dado cuenta que la amnistía no era posible. Da igual las veces que cambie de opinión. Además, ellos siempre te dicen, pero es que también la derecha mintió, no sé, mal. Claro, o sea, pues si la derecha miente, pues evidentemente está mal. No es que esté bien la mentira de la izquierda y mal la de la derecha. No, la mentira está mal. La diga la derecha, la izquierda, el centro o el sur sum corda. La mentira está mal. Eso. Pero claro, el problema es cuando solamente condenas la mentira según las siglas de quien la haya pronunciado. Eso es lo que no vale. A mí, claro, que me parece mal la mentira del Partido Popular. Yo he criticado muchas veces aquí contigo, por ejemplo, el gobierno de Mariano Rajoy, donde él prometió y luego no hizo absolutamente nada. No derogó la ley de memoria histórica, salvó de la quiebra a varios grupos mediáticos que son absolutamente nocivos para la sociedad. Dijo que iba a derogar la ley de Viviana Aído del aborto y ahí se mantuvo. Entonces, yo evidentemente critiqué en ese momento y lo sigo haciendo a Mariano Rajoy porque mintió, prometió una serie de cosas que no hizo. Y precisamente por eso, por ejemplo, entre otras cosas, salió Vox, porque estaban hartos de esas mentiras. Entonces, pues claro que hay que reaccionar contra la mentira. La diga el Partido Popular, la diga el PSOE, la diga Junts o la diga Vox, me da absolutamente igual. La diga quien sea. Don Ale Navajas, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.